Hola, muy buenas tardes a todos los participantes y bienvenido de nuevo al curso virtual y webinar de entornos digitales para la educación. Mi nombre es Denny Luis Numenio Ochoa, soy ingeniero de sistemas y SIS de la IES San Agustín de Samán. Bueno, en el anterior video vimos cómo crear una cuenta Gmail y bueno, en esta ocasión vamos a tocar uno de los servicios también que nos ofrece a la hora de que nosotros creamos una cuenta Gmail. Google nos ofrece diversos servicios y uno de ellos es el Google Drive. Y bueno, para empezar, primeramente vamos a acceder a lo que es Google Drive. ¿Y cómo accedemos a él? Primeramente le damos, una vez ya estando en nuestra cuenta Gmail, le damos clic aquí a la parte superior derecha en los 9 puntos y aquí se encuentra el Google Drive, ¿no? Le damos clic. Listo, de esa manera ya vamos a poder acceder a nuestra cuenta Google. También lo podemos hacer desde la barra de dirección digitando drive.google.com. Cualquiera de esas opciones te lleva al mismo Google Drive, ¿no? Bueno, una vez estando ya en lo que es nuestra cuenta Google Drive, este es el entorno que tenemos. Obviamente, al igual que Gmail, acá tenemos una barra de búsqueda. También podemos hacer búsqueda avanzada, algo muy interesante. Y en esta parte, en este botón nuevo, vemos también cómo crear una carpeta, subir archivo, subir carpeta. También podemos crear documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones y por último formularios en Google. Listo, hay una serie de herramientas, las cuales no nos interesan en esta ocasión, solo estas herramientas vamos a tocar rápidamente. Y también tenemos, ¿no?, los archivos que muchos nos comparten. En esta parte, en esta portada, lo podemos ver compartido conmigo. Y también tenemos lo que es reciente, ¿no? Si ustedes han subido algún archivo reciente, va a aparecer en esta parte de recientes. También podemos destacar, ¿no?, algún archivo que nosotros ya tengamos en nuestra unidad, podemos destacar dándole a la estrellita en el archivo, ¿no? En este caso, si tenemos un archivo, le podemos dar en destacar, ¿no? Aquí en esta parte, añadir a destacados y aparecen destacados, ¿no? Listo. Ahora, en esta parte de papelera tenemos lo que es los archivos que obviamente lo hemos eliminado por algún error o queremos que se eliminen realmente. Se van aquí todavía a papelera reciclaje y de aquí todavía nosotros podemos eliminar permanentemente el archivo. Y también tenemos lo que es el almacenamiento, ¿no? Como ya saben todos, que Google nos ofrece 15 gigas de espacio que lo podemos utilizar entre el correo Gmail, el Google Drive y fotos. ¿Correcto? Podemos comprar también más espacio, lo cual, bueno, no vamos a tocar, es otro tema. Y vamos a mi unidad. En mi unidad ya me muestra, ¿no?, todos los archivos que tengo. Y en la parte superior derecha vemos la asistencia, la ayuda que podemos necesitar. Es un asistente en el cual, si ingresamos, escribimos algún tema que nos interese o que querramos aprender o saber, escribimos y Google automáticamente nos va a ayudar en el tema que nosotros queramos. Tenemos en lo que es la configuración, podemos instalar Drive en los ordenadores. Y aquí tenemos los 9 puntos, que bueno, son accesos directos a los servicios que Google te ofrece. Acá tenemos lo que es, obviamente, la gestionar cuenta, igual que Gmail, ¿no?, que el correo. Cerrar sesión en todas las cuentas. Listo. Acá tenemos algunas aplicaciones que Google nos ofrece, podemos instalarlas también, ¿sí? Y podemos esconderlas también como quieran. Listo. Vamos a ver ahora cómo crear una carpeta, ¿sí? Nos vamos aquí a nuevo, carpeta, y ponemos el nombre de nuestra carpeta, ¿no? Podemos poner documentos importantes, listo, podemos crear y efectivamente aquí ya está creado, ¿no? Podemos destacar esta carpeta si podemos haciéndole clic en ella y la añadimos a destacados, listo, ahí estamos bien. También lo que podemos hacer nosotros es crear, es subir un archivo, ¿no? Desde este apartado, desde nuevo, podemos subir el archivo.
subimos el archivo, voy a subir yo, a ver, parte de asistencia docente 2019, hago clic en él y le doy a abrir. Y aquí te va a aparecer un cuadro en la parte inferior derecha donde dice subiendo un tema, lo podemos minimizar. Y bueno, aunque ya lo ha subido ya, pero también si es un archivo grande, mientras está cargando podemos minimizar, no necesariamente tenemos que esperar que termine. Lo minimizamos y seguimos haciendo otros trabajos. ¿Sí, de acuerdo? A ver, aquí está ya, ¿no? Nuestro documento que hemos cargado. Si vamos a recientes, ahí va a visualizarse, ¿no? Ha sido subido la hora, propietario y el tamaño. ¿Qué más tenemos de nuevo? También podemos crear lo que es. Podemos subir también una carpeta, ¿no? Una carpeta podemos subir. A ver, vamos a ir aquí. Vamos a subir esta carpeta Virtual DJ. Subir. Y acá obviamente se va a subir el archivo, la carpeta, perdón. Y mientras sube la carpeta yo lo puedo minimizar, ¿no? No hay problema. No va a significar esto de que se va a cancelar lo que está subiendo. No, simplemente estamos minimizando. Correcto. Y después mientras va subiendo, también tenemos lo que es el nuevo. Podemos crear un documento de Google haciendo clic en este botón. Un documento en blanco o desde una plantilla también ustedes pueden crearlo, ¿no? Yo lo voy a dar en documento en blanco y automáticamente se va a abrir Google Documentos. En esta parte quiero explicarles también que lo que hace Google Documentos es grabar toda información en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo real nosotros lo llamamos cuando escribimos una palabra y en cada palabra o modificación que hagamos ya se guarda nuestra información, ¿correcto? Si se dan cuenta, en la parte superior nos está diciendo guardando porque hemos escrito algo. Ahora, si yo voy a seguir y escribiendo Ministerio de Educación, se sigue guardando, ¿no? Y una vez que guarde, ya está guardado en Drive, nos indica, ¿no? Ya está guardado. Seguimos escribiendo y se van a dar cuenta que va a seguir apareciendo guardando. Y es San Agustín. ¿Listo? Se está guardando, ya está guardado en Drive. Acá podemos podemos cambiar el nombre. Minedu podemos ponerlo. Enter. Listo. Y de esta manera ya vamos trabajando, ¿no? Bueno, vamos a entrar a este tema también posteriormente a lo que es Google Documentos. Brevemente les estoy explicando, ¿no? Cómo funciona este tema. Y bueno, en el resto de los casos es lo mismo, ¿no? Hojas de cálculo, si queremos crear, vamos a hoja de cálculo en blanco. Y igualmente se va a abrir lo que es el entorno de hoja de cálculo. Y de la misma manera se va a guardar en tiempo real también esto, los trabajos que, las modificaciones que hagamos a algún documento. Listo, cerramos. Es similar, ¿no? A lo que es el Microsoft Excel. ¿Sí? Listo, cerramos. Y también tenemos lo que es presentación de Google Documentos. Presentación de Google. Presentación en blanco. Le voy a hacer clic. Y de igual forma también abre lo que es el entorno de presentaciones. Listo, acá tenemos, ¿no? Igual que PowerPoint, podemos modificar, poner fondo, todo eso. Y también de igual forma se guarda en tiempo real. Todos estos servicios se van a guardar en tiempo real. Hagamos una modificación, se van a guardar de inmediato. Así es que no pierdan cuidado de que su archivo se pueda perder. No va a pasar eso. Y también tenemos finalmente lo que son Google Formularios, que están en el apartado de más, Google, formularios de Google. Le damos en formulario en blanco, igualmente va a abrir el entorno y vamos a poder hacer algún formulario, que hoy en día se está usando bastante este tema de formularios. Listo, acá también de igual manera se va a guardar en tiempo real. Listo, ya hemos visto todo esto, toda esta situación de Google Documentos. Y si se dan cuenta, lo que he creado está aquí, el documento, ¿no? Minedu, aquí está. También lo puedo destacar o mover alguna carpeta que está acá, ¿no? Y también, ahora, también se puede eliminar y hay más opciones. Aquí hay una opción importante que dice compartir. ¿Cómo comparto, ¿no? mi archivo con el resto de mis contactos?
Simplemente hago clic derecho en el archivo y le doy a compartir. Aquí en esta parte pongo el correo en el cual el correo de mi contacto al que quiero compartir mi información, ¿no? Yo le voy a poner este correo y puedo ponerle un mensaje. Comparto mi información. Comparto mi info, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Le va a llegar un correo a tu contacto indicándole, ¿no?, que has compartido el documento. Lo envío y efectivamente le va a llegar a su correo. Ahora solo quiero enviar yo un link. También podemos hacer eso. Le damos clic derecho y hacemos clic en compartir. Vamos a ver. Y acá en la parte de abajo nos dice obtener enlace. Restringido solo para personas. A ver, vamos a ver. Cambiar a cualquier persona con el enlace. Vamos a cambiar esta opción. Y acá nos dice cualquier persona con el enlace. Ya hemos cambiado. Entonces copiamos el enlace. Y de esta manera ya podemos enviar, ya sea por el WhatsApp, podemos enviar este enlace. Y de esta manera, acá tengo el WhatsApp, pego y va a poder tener acceso, ¿no?, mi contacto al documento. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver aquí? Tenemos lo que es vista previa, abrir con, compartir, ya vimos. También podemos mover en una carpeta, destacados vimos, cambiar nombre, detalles, también podemos ver detalles, o crear una copia y en base a eso trabajar otro similar a eso, ¿no? Y podemos descargar también, aquí la opción descargar y finalmente quitar. Estas opciones se aplican a todos los archivos, ¿no? Correcto. Y bueno, eso sería todo por esta parte de Google Drive. Espero que les haya gustado. Y algo muy importante es que ustedes, vuelvo a valga la redundancia, que tengan un correo Gmail, ya que únicamente van a poder tener acceso a este servicio teniendo una cuenta en Gmail o cuenta Google, y van a poder usar todos sus archivos. 15 GB es más que suficiente, ¿no?, para poder usar este servicio. Muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Gracias.